Si al volante miras el móvil de vez en cuando, solo ves la carretera de vez en cuando. Dirección General de Tráfico, Ministerio del Interior, Gobierno de España. "22M, la sociedad caballa", ha respondido a la cita en parte. La voz de protesta ha sido una: tocaba salir a la calle para lanzar ese particular basta ya contra un colapso fronterizo que está terminando por ahogar la ciudad lentamente, poco a poco, hasta encontrarse en un estado agónico, el mismo que se repite en la hermana Melilla. Más de 700 personas han secundado el llamamiento para ponerse detrás de una pancarta que con grandes letras alerta de ese SOS que todos quieren que llegue a Madrid, para forzar una respuesta que no llega en el grado deseado. El manifiesto ha sido claro. "Las economías de Ceuta y Melilla están atravesando el que es probablemente el momento más delicado de su historia. El sector privado, esencial para la creación de empleo y riqueza, se está debilitando de manera acelerada, llevando al límite de su resistencia a centenares de empresas y poniendo en peligro como consecuencia miles de empleos. Es un hecho incuestionable que un factor fundamental de esta crisis que nos azota cada vez con más fuerza es el estrangulamiento que provoca el caos fronterizo". Son muchas las entidades que durante estas semanas habían anunciado que atenderían el llamamiento de la patronal y los sindicatos. A las 8 de la tarde han partido de la Plaza de la Constitución, terminando en la de Mandela, aunque los rostros de los principales convocantes mostraban su disconformidad con la existencia de comercios abiertos o de locales propiedad de alguno de los propios convocantes. Una incongruencia. Los problemas en la frontera continúan y todos los sectores están afectados por unas retenciones criminales que, lejos de desaparecer, continúan y van a más. Mañana llegará el momento de hacer una lectura de lo que esta llamada a la movilización ha significado, porque debían haber estado más de los que finalmente han acudido. Públicamente se ha pedido más implicación a Madrid. "Esta dramática realidad que toda la ciudadanía percibe y sufre no encuentra la respuesta adecuada en nuestros gobernantes. A pesar de los innumerables pronunciamientos y advertencias, las reiteradas denuncias y las constantes reivindicaciones expresadas de todas formas posibles, nada ha cambiado. El gobierno no alcanza a comprender la auténtica dimensión de este problema, o lo que sería peor, lo comprende pero no lo considera una prioridad. Lo cierto es que el tiempo pasa y del gobierno solo percibimos palabras vacías que nada solucionan". Los participantes han lanzado un mensaje directo al gobierno de la nación. Quieren que su voz se escuche, gritando desde Ceuta y desde Melilla este mismo manifiesto. "Nos están asfixiando, nos están dejando morir, pero no lo vamos a consentir. Exigimos al gobierno de la nación, a nuestro gobierno, al que nos representa, que asuma un compromiso cierto para desbloquear la actual situación. Exigimos la adopción de medidas concretas, inmediatas y eficaces que permitan recuperar la actividad económica, regenerar el tejido productivo y normalizar la vida ciudadana. Exigimos fronteras seguras y fluidas, propias de nuestras ciudades europeas y del siglo XXI. Es nuestro derecho y no vamos a renunciar a él".